Después. Después de acompañar a Jesús en el camino del Calvario, donde ha llevado su amor por nosotros hasta el extremo de perder su vida, hacemos un momento de silencio para agradecerle su amor y pedirle que nos ayude a vivir su mandamiento. Amaos como yo os he amado. A él le presentamos ahora nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, para que lo siga fortaleciendo y animando en su difícil e importante misión de guiar a la Iglesia por el camino del Evangelio, en medio del mundo que nos toca vivir, roguemos al Señor. Por los cristianos de otros países que están siendo perseguidos por su fe, para que sean fuertes y puedan sentir el apoyo de toda la Iglesia, empeñada en solucionar este conflicto mediante el diálogo y la búsqueda de la paz. Roguemos al Señor. Por todas las familias, para que tomen conciencia de la importancia de su responsabilidad en la transmisión de la fe a sus hijos y se comprometan con ella. Roguemos al Señor. Por los caminos del amor y de la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.